Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Card Doctor. Mi nombre es Juan Diego Ruiz y os doy la bienvenida a mi canal Card Doctor en esta segunda temporada. Os digo esta segunda temporada porque más de un suscriptor me ha dicho, vale, me ha preguntado que cuándo empezaría la segunda temporada de mi canal, porque he tenido un pequeño lapso de unos 4 o 5 meses, ¿vale? Pero de nuevo estoy aquí con todas las pilas cargadas para mostraros los mejores vídeos de mecánica de YouTube, que no lo digo yo, lo decís ustedes, ¿vale? Muchos de los comentarios, ¿vale? Por, digamos, mi particularidad de explicar las cosas paso a paso para que lo entienda cualquier persona coherente, ¿vale? Que sepa pensar un poco y con dotes básicos de mecánica, ¿vale? Con conocimientos básicos, pues me pueda entender en lo que voy haciendo en cada reparación. Bueno, pues aquí tenéis un cochecito, ¿vale? He construido un elevador. No voy a mostrar el coche porque no quiero que... O sea, la persona que me ha dejado ese coche para hacer el vídeo, pues no quiere que salga en pantalla. Y solamente deciros que es un Volkswagen con 4, ¿vale? Y a ese coche lo que le vamos a hacer es cambiarle los cilindros de las palas. Lo que voy a hacer es desmontar las palas, voy a mandar a que me monten los cilindros en las palas, porque yo no tengo prensa hidráulica, ¿vale? Entonces ese trozo, digamos, que no lo puedo grabar, pero voy a desmontar las palas, voy a mostrar cómo está el cilindros y después de que me monten los cilindros, me voy a mostrar cómo quedaría el cilindros montado y procederemos a montar las palas y os mostraré el por qué se van a cambiar esos cilindros, ¿vale? El cilindros es una pieza de goma que lleva en el centro un casquillo donde va el tornillo y digamos que lo que hace es absorber las vibraciones, ¿vale? De la rueda, cuando coja badenes, bases y digamos, deformidad de la carretera cuando pones un badén o lo que sea, pues esos cilindros son los encargados de que no notemos, digamos, las vibraciones de la carretera en el vehículo para que nos dé confort en la estabilidad, ¿vale? y en la conducción. Entonces vamos a mostrar lo que le pasa al coche y vamos a proceder a desmontar la pala, montarla de nuevo en el coche y os voy a enseñar el antes y el después de cilindros que estaba roto. Bueno, ¿vale? Aquí podéis ver la rueda izquierda del vehículo, ¿vale? Y vais a ver muy sencillamente el por qué se van a cambiar las palas, ¿vale? Esta pala está literalmente destrozada y este es el motivo del por qué se van a cambiar las palas, ¿vale? Si yo cojo la rueda y empujo hacia allá, esta rueda no debería de moverse, ¿vale? Porque el cilindro está ahí perfectamente, en perfecto estado, pero este, en su caso, está totalmente reventado, ¿vale? Aquí os voy a mostrar el problema que tiene y lo vais a entender perfectamente. Esto no debería hacerlo, ¿vale? Y es porque el cilindro está totalmente reventado lo que es la goma, que ahora os voy a mostrar lo que es la pieza, cómo se mueve, y para ello, como os digo, para solucionarlo, vamos a tener que quitar la pala, cambiar el cilindro y volver a montar todo. Vale, ahí podéis ver el cilindro de la pala que acabo de mover, ¿vale? Y ahí veis el cilindro totalmente roto, ¿vale? Está totalmente destrozado, ahí podéis ver el eje y la goma que está totalmente partida, ¿vale? Ahí lo podéis ver con facilidad y es ese el cilindro que principalmente está reventado. Ahora, por otro lado, vamos a cambiar también estos de aquí, ¿vale? Que sería ese de ahí, ¿vale? Dentro de este tornillo que tenemos aquí, pues tiene otro pequeño cilindro que también lo vamos a sustituir, ¿vale? Ya que le quitamos la pala, pues le vamos a cambiar todos los cilindros. Y allí lo que lleva es la rotulita de la mangueta, ¿vale? Que esa se ve perfectamente. No creo que vayamos a cambiar esa, ¿vale? Y simplemente pues ahora vamos a proceder a quitar lo que es la pala para proceder a su cambio, ¿vale? Vamos a empezar a desmontar el coche y nada, seguimos con el vídeo. Bueno, aquí podéis ver la parte baja de la rueda delantera izquierda, ¿vale? Lo que vamos a hacer es quitar esta tuerca de aquí, que es la que une, digamos, la pala de suspensión a la mangueta, ¿vale? Y vamos a quitarlo de aquí. Lo podríamos quitar también esos tornillos para quitar lo que es la pala y dejar la rotura de suspensión en la mangueta, pero lo vamos a quitar de esta zona porque también le vamos a cambiar el guardapolvo de transmisión, que en su parte de la abrazadera pequeña, pues está roto, ¿vale? Entonces le vamos a quitar lo que es este tornillo, vamos a desalojar, digamos, la pala de la mangueta, ¿vale? Para que tengamos acceso al guardapolvo también y de esa forma podamos echar, retirar la pala de suspensión completa. ¿Vale? Para ello utilizamos una 19 en esta puerta de aquí y aflojamos. Utilizar un poquito de afloja todo, ¿vale? Para que el tornillo no sea más fácil quitarlo.
aflojamos un poco lo que es la grasa que te pueda tener ahí, la tierra y demás, y nos sea más fácil retirar la tuerca de la rótula de suspensión. Vale, ahí vemos que la tuerca ha llegado a lo que es la transmisión. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es bajar un poco la rótula de la mangueta para que nos deje el hueco necesario para poder sacar la tuerca. Para quitar, digamos, la rótula de la mangueta, si veis, tenemos que bajar un poco lo que es la pala, y para ello tenemos que quitar este tornillito de aquí que, digamos, une lo que es la barra estabilizadora a la pala de suspensión. Vale, de esta forma retiramos esta pieza, ¿vale? Y ya se nos queda libre la pala de lo que es la barra estabilizadora. Para bajar esta pieza de aquí tenemos que dar unos pequeños golpes. Tenemos que dar unos golpes en esta pieza de aquí, en lo que es la mangueta, para desmembrar, digamos, de descoyuntar lo que es la pieza, ¿vale? La rótula de suspensión de la mangueta. De esa forma ya habéis visto que ha despegado una pieza de la otra y ya podemos seguir retirando lo que es la tuerca de... Ponemos un tornillito al disco, ¿vale? Para quitar lo que es la tuerca de la transmisión. Porque si no ponemos este tornillito, podemos partir ese tornillo de aquí. Y quitamos la tuerca de la transmisión. Hemos metido el gato vertical, ¿vale? El gato de foso, porque la rótula me da vuelta, ¿vale? Hacemos un poco de presión. Ahora que hemos echado un poco hacia atrás lo que es la transmisión, ¿vale? Para que nos siga dejando quitar la tuerca sin que choque la transmisión. Una vez que tenemos totalmente floja la tuerca, podemos retirar este foso. De esta forma quitamos la tuerca por completo. Y aquí podéis ver la tuerca ya en mis manos, ¿vale? Quitamos la tuerca y ya de esta forma veis cómo despega la pala de suspensión de la mangueta. Ahora solamente tenemos que quitar este punto de aquí y el punto de atrás para poder sacar la pala de suspensión completa. Utilizamos una 18. Ya con esto retiramos también el tornillo de aquí adelante. Vale, y ahora quitamos el tornillo de aquí atrás. El tornillo de aquí atrás lleva la tuerca por arriba. Utilizamos la 18 por la parte superior, ¿vale? Aquí tengo la llave. La meto por aquí. La encajo ahí en la tuerca de arriba. Y ahora quitamos el tornillo. De esta forma quitamos el último tornillo y ya podemos sacar la pala de suspensión. Voy a poner la cámara por aquí para que lo veáis. Y aquí veis cómo saco la pala. Ahí podéis ver la pala de suspensión ya retirada del coche y este es el tiemblo que nos está dando el problema, ¿vale? Esta pieza viene completa, viene este casquillo de aquí con la goma, ¿vale? Y como veis, pues se ha partido y digamos,
brillo que tiene es por estar rozando, ¿vale? Echando roto. Le vamos a, vamos, como os digo, a mandar esta pieza a reparar para que le metan el cylinder block nuevo que se vende suelto, ¿vale? Le van a meter este y creo que este pues también lo van a meter, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo los materiales que ha traído el cliente. Entonces pues vamos a mandar esto a reparar y en cuanto venga pues le montamos la pala y vemos la diferencia de la reparación. Como os he dicho, le vamos a cambiar también el guardapolvo a este coche. Vamos a quitar la abrazadera metálica de este guardapolvo. Quitamos la segunda abrazadera, ¿vale? Ya se nos queda el guardapolvo libre. Quitamos el trozo de guardapolvo que se nos ha quedado aquí, ¿vale? Que es el que estaba, digamos, cortado. Y ahora vamos a rellenar de grasa limpiamos la transmisión. La grasa vieja y en mal estado. Vale, y ahora vamos a proceder al rellenado con grasa nueva y limpia. Vale, ya con esto dejamos rellena de grasa la transmisión, vamos a proceder a poner el guardapolvo. Le colocamos la tuerca detrás a la transmisión, ahora echamos el guardapolvo hacia detrás, ¿vale? Tenemos que colocar, que no se nos olvide, este pequeño cono compuesto de la arandela, ¿vale? Y el cono de plástico, ¿vale? Entonces colocamos esto en orden inversa, ¿vale? Tiene que quedar lo que es la arandela enfrentada al cono. Lo colocamos en la punta. Y ahora sí, vamos a meter la punta. Enfrentamos las estrías. Y procedemos a darle unos pequeños martillazos aquí.
Bien, con esto ya le colocamos la abrazadera. Y ahora con una tenaza, pues apretamos esas abrazaderas, ¿vale? Que es la grande, y ahora vamos a apretar esta de aquí. Que es la pequeña, y con esto quedaría el guardapolvo puesto. De hecho, ya ponemos aquí la transmisión y ya podemos proceder a poner la pala, y ya tiene su guardapolvo nuevo, ¿vale? Como habéis podido ver, cambiado. Bueno, ahí podemos ver ya las palas ya con los círculos cambiados, y vamos a proceder a montarlas. Aquí podéis ver el círculo este, que está también cambiado, ¿vale? Al igual que es totalmente nuevo, ¿vale? Y lo que dejamos, lo único que dejamos es la rótula de suspensión. El tornillito de atrás con la tuerca por arriba y el tornillo de aquí. Ahora solamente nos vaya a poner este tornillo que va aquí de 16 y la tuerca que antes tuvimos que quitar, lo que es la transmisión, para poder aflojarla, ¿vale?
Bueno, ya con esto se nos queda puesto todo lo que es el sistema de mecánica, solamente vamos a poner la rueda para comprobar que lo que hacía antes ya no lo hace, ¿vale? De poner la rueda, como habéis visto, ¿vale? Y ahora simplemente vamos a comprobar que el problema que tenía antes el coche, pues ya no lo tiene, ¿vale? Antes, como pudisteis ver, hice una pequeña oscilación con la rueda a partir de aquí, ¿vale? Y la rueda, pues, se movía. Ahora, si la hacemos, lógicamente ya no se mueve y el coche quedaría totalmente solucionado por este problema. Bueno, pues nada, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por favor, manita arriba si les gustó. Mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es Car Doctor para todos ustedes. Por favor, compartan en sus redes sociales, para mí es muy importante que lo hagan. Y nada más, este ha sido el vídeo de hoy. Me despido, un saludo, Juan Diego Ruiz, para todos ustedes y adiós.